Bien, como les comentaba, jóvenes, hoy vamos a trabajar lo concerniente a la inferencia y para empezar a trabajar sobre ella, primero debemos reconocer, chicos, que la inferencia es un estado de la mente, es un razonamiento, ¿ya? La inferencia tiene que ver con el uso del razonamiento. Por ejemplo, aquí. Si nosotros vemos la imagen, podemos ver que ha existido un accidente, que existe allí una destrucción, ¿no? Existe ahí un accidente, existe ahí unos escombros, ¿no? Y si nosotros nos preguntamos, si nosotros razonamos, ¿cuál habrá sido la causa de estos escombros? ¿Cuál habrá sido la causa de estos escombros? Entonces podemos decir que tal vez ahí ha ocurrido, no sé, una explosión. Podría decir yo. Ha habido una explosión. Y eso produjo los escombros. Y ahora, ¿y por qué habrá habido una explosión? Ah, ya, entonces puede ser que existió una fuga de gas, por ejemplo. No sé, ahí había una tienda, seguro, una fuga de gas. Y eso provocó la explosión, ¿no? O en tal caso, puedo suponer que allí, jóvenes, hubo un atentado. Ya el presidente ahora es Pedro Castillo y los terroristas han puesto un atentado supuestamente, ¿no, chicos? Nos quieren llenar la cabeza con eso. Ha habido un atentado, el atentado produjo la explosión y eso llenó esa zona de escombros. Yo no he visto la explosión. Yo no he visto la fuga de gas ni el atentado. Yo solo veo los escombros, pero a partir de lo que veo, razono y puedo llegar a estas nuevas, ¿qué cosa? Informaciones. Eso es la comprensión inferencial. Eso es, en resumidas cuentas, la inferencia.
¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? El proceso inferencial. A ver, entonces podemos decir que para también entender a la inferencia debemos tener una percepción o una visión amplia del asunto, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen las ideas en el texto, yo tengo que tomar en cuenta a lo explícito y a lo implícito, ¿no? Es decir, así como hace un momento yo miraba los escombros, eso es lo explícito, pero no he visto la explosión, no he visto la fuga de gas o el atentado, eso sería lo implícito. Pero todo eso, chicos, que quede claro, es parte del texto. El texto es la suma de lo explícito y lo implícito. Todo esto es parte del texto, ya, la suma de lo explícito con lo implícito. ¿Estamos? Entonces, lo explícito más lo implícito, obviamente, nos dan la información del texto. ¿Qué es lo explícito? ¿Qué es lo implícito? Acá lo vamos a detallar. A ver, por ejemplo, si me dicen por allí, el cielo se tornó de un momento a otro, me arrojó sangre, me detuve muerto de cansancio, y sobre la ciudad se veía sangre y lenguas de fuego. Y luego me dicen, pues, ¿no? El cielo cambió repentinamente a color rojo y yo estuve muy cansado. Entonces, lo único que está pasando acá es que me estoy basando en el escrito. Entonces, todo lo que está acá escrito, yo solo lo he parafraseado con lo que está acá, ¿no? Es lo mismo, dicho de manera más resumida. Esto es un parafraseo. El implícito, chicos, ¿no? La modernización es un proceso permanente de transformación generada por la creatividad humana en su versión occidental. Si yo tengo una frase así, ¿no? La modernización es un proceso de permanente transformación generada por la creatividad humana en su versión occidental. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué es lo que se entiende? Entonces, si el autor está dándonos esta definición de lo que es modernización, es porque el autor del texto, ¿no? Es porque el autor del texto ha visto lo siguiente, que algunos pueblos occidentales ya tienen esa modernización. Por eso es que él ha dado esa definición. Si esto no existiera, él no hubiera dado esa definición. ¿Te das cuenta?
Bien. Avanzamos. Entonces, la idea explícita, chicos, ya como para sintetizar esta parte de la clase, la idea explícita viene a ser aquella idea expuesta, directa, evidente, ¿sí? Es la literal, o puede ser mediante una paráfrasis, como acabo de enseñarte. En resumidas cuentas, es lo que el texto dice. Mientras que la idea implícita, señores, la idea implícita es la sugerida, la insinuada, la tácita, la incluida en otra o derivada del texto. Y obviamente puede ser producto de un riguroso proceso lógico inferencial. En resumidas cuentas, es lo que se entiende. Ya, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se entiende. ¿Está bien? Lo explícito, lo que se dice, y lo implícito, lo que se entiende. Ambas ideas son parte del texto. Nosotros hasta el momento hemos estado trabajando con lo que se dice, pero esta clase nos da la oportunidad de trabajar con lo que se entiende y que nosotros trabajemos con las dos ideas para tener un texto completo. Dicho de otra manera, si tú solamente estás en lo explícito, tienes un texto incompleto. Si te has acostumbrado a hallar también lo implícito, entonces tienes un texto completo, exacto. ¿Ya? Vamos ahora a elementos que intervienen en un proceso inferencial. ¿Ya? Elementos que intervienen en un proceso inferencial. A ver, ¿cuáles son esos elementos? Primero, tomando en cuenta que la inferencia viene a ser un proceso lógico, ¿no? La inferencia viene a ser un proceso lógico que permite derivar una o más conclusiones a partir de alguna información u opinión, ¿no? Repito, la inferencia viene a ser un proceso lógico que permite derivar una o más conclusiones a partir de alguna información u opinión, ¿no? Para realizar esta inferencia partimos de premisas que vienen a ser proposiciones, las cuales podrían o no incluir tal vez un determinado cuantificador, y en función a esas premisas nosotros llegamos pues a una conclusión, ¿no? La conclusión viene a ser pues una idea implícita, como mencioné hace un momento, y puede llegar a partir de una idea particular o puede llegar a ella a partir de una idea general. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, la inferencia es un razonamiento, es un proceso lógico mental. La inferencia tiene dos elementos: premisa, en la cual te basas, y la conclusión. Recuerden también que las inferencias van a estar en el plano de lo implícito, no van a estar escritas, por favor. Avanzamos por acá. Llegamos a este ejemplo de texto. A ver, dice: tres hermanas, Carmen, Estefanía y Elizabeth, deciden comprarse una falda, cada una. Luego de mucha deliberación, se quedan con tres colores, rojo, azul y violeta. Cada una de ellas elige el color que hace juego con sus zapatos. Elizabeth tiene zapatos azules y elige la falda azul. Yo les pregunto, señores, ¿cuántas informaciones hay aquí? ¿Cuántas informaciones hay aquí? Muy bien, cuatro nos dicen.
Bien, las informaciones respectivas serían las siguientes. Mira, las informaciones respectivas serían las siguientes. Que tres hermanas deciden comprarse una falda cada una. Esta sería la primera información. La segunda información sería que luego de mucha decisión se quedaron con el color rojo, azul y violeta. Esta sería la segunda información. La tercera información sería que cada una de ellas elige el color que hace juego con sus zapatos. Esta sería la tercera. Y la cuarta información vendría a ser que Elizabeth tiene zapatos azules y elige el zapato de color azul, ¿no? Acá habrían prácticamente dos por el hino. Esta y esta. Listo. Sin embargo, hay una sexta información, ¿no? ¿Cuál sería la sexta información? Que Carmen y Steffi ¿Qué se sabe de Carmen y Estefanía, chicos? Thank you.
usan zapatos rojos y violeta, ¿no? Y así como Carmen y Stephanie usan zapatos rojo y violeta, podría decir Carmen y Stephanie compran, podemos decir, ¿no? Compran faldas, compran faldas rojas y violetas, ¿no? Ya. A ver, ¿qué tal? ¿Compartimos hasta ahí la idea o no? Sí, básicamente se puede asegurar eso, ¿no? Siete informaciones, ¿verdad? O que no elegirán la falda de color azul, ¿no? En la tres hermanas deciden comprarse una falda cada una. No, pues ya está dicho, está parafraseado que son hermanas. ¿Ya? ¿Josbel? Está parafraseado. Tres hermanas. Dice. Es una paráfrasis, ¿no? Las paráfrasis no pueden ser inferencias. ¿Sí? Esa es la única información. Las tres hermanas deciden comprarse una falda cada una. Esa es la única información de la 1. O sea, la primera dice, las tres hermanas deciden comprarse una falda cada una. Esa es la única información. El sujeto es las tres hermanas. No dice Carmen, son hermanas, no dice. Ok, ya te están diciendo las tres hermanas deciden comprarse. Es la única información. Toda la oración. Ya, avanzamos. Ahora, clases de inferencias.
¿no? Hasta el momento hay dos, la inferencia inmediata y la inferencia mediata, ¿no? La inferencia inmediata y la inferencia mediata. A ver, la inferencia inmediata, ¿no? En el texto la premisa, a ver, dice, a partir de la llegada de Alejandro Cruz, se gestó en el pueblo un espíritu de solidaridad, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces acá nos dice, ¿no? Que si a partir de la llegada de Alejandro Cruz se gestó en el pueblo un espíritu de solidaridad, entonces se entiende que antes de la llegada de Alejandro Cruz, dicha población era indiferente y egoísta. ¿Estamos? Mira a la derecha, dice, en el texto las premisas siempre llegan temprano a trabajar, cada tarea la hace con esmero y contribuye con el logro de los objetivos de la empresa. Te das cuenta que hay tres informaciones sobre aquel trabajador. Entonces podríamos concluir que se caracteriza por ser un trabajador, ¿qué cosa? Eficiente, ¿no? Se caracteriza por ser un trabajador eficiente. Eficiente. Bien. Entonces, en la inferencia inmediata, ¿no? Como acá a la izquierda, por favor, vemos que la conclusión se ha obtenido de una sola premisa. Mientras que en la inferencia mediata, la conclusión se ha obtenido de dos o más premisas, ¿no? De dos o más premisas. Bien. Avanzamos por acá. Ah, recuerden que las premisas en algún caso pueden tener cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Son palabras que dan idea de cantidad y de las cuales puede derivarse alguna idea implícita o conclusión. De acuerdo con la cantidad que expresan, pueden ser, ¿no?, cuantificadores universales y cuantificadores particulares. Y esos cuantificadores particulares pueden ser a la vez excluyentes. Pueden ser a la vez excluyentes. A ver, ¿cuáles son los cuantificadores universales? El todo, el nada, el nunca, el jamás, el siempre, el nada, ninguno, absolutamente, totalmente. Bueno, ahora vienen los cuantificadores particulares. Algún, generalmente, principalmente, usualmente, sobre todo, casi, uno de los o mayormente. Y los excluyentes son solo, solamente, único o únicamente, ¿no? Bien. Ahora, chicos, tenemos acá cuatro
5 enunciados para llegar a sus respectivas conclusiones. A ver, en la 1, por ejemplo, ¿cuál sería la respectiva conclusión, por favor? En la 2, en la 3, en la 4, en la 5, ¿a qué conclusión llegaríamos? ¿A qué conclusión llegaríamos, por favor? En la 1, en la 2, mande su respuesta por el chat. Bien, las conclusiones respectivas serían que si la mayoría aprobó el examen, la minoría desaprobó. No puedo decir que estudiaron todos, ¿no? No puedo necesariamente decir que desaprobaron, ¿no? Tampoco puedo decir que el examen fue sencillo. Son datos que no puedo yo asegurar. Y las conclusiones deben ser certeras. ¿Me escuchan? Las conclusiones no deben ser probables. Deben tener un grado de certeza.
¿Está bien? Buena, buena. ¿Están de acuerdo todos, no? Las conclusiones deben ser certeras. Ya. Ya, vamos ahora a la 2. Si todos los peruanos son americanos y todos los limeños son peruanos, entonces yo puedo asegurar, puedo tener la certeza de que todos los limeños de que todos los limeños, ¿no? Puedo tener ya la certeza de que todos los limeños, ¿qué chicos? Todos los limeños, ¿qué? Son peruanos o americanos. ¿Qué son? ¿Qué son? Todos los limeños son americanos, ¿no? Claro. Y tengo la certeza, no es una posibilidad, ¿cierto? Es una certeza. Ya, en la 3. El león es felino y come carne. No, así nos dice. El león es felino y come carne. Luego me dice, el gato es felino y come carne. El tigre es felino y también come carne. El puma es felino y también come carne. Chicos, me han hablado de cuatro felinos y que los cuatro felinos comen carne. Te pregunto, los demás felinos, porque hay más, ¿verdad? Te pregunto, los demás felinos, no están dichos en el texto. No se ha hablado de ellos. Y yo no puedo asegurar que esos felinos que quedan, que no han sido nombrados, yo no puedo asegurar de que también coman carne, porque no me han hablado de ellos. Hay dos posibilidades, que también coman carne o que tal vez no lo hagan. No lo sé, no han hablado de ellos, solo tengo la información de cuatro de ellos. Entonces, lo que sí puedo decir es posiblemente, ¿no? Posiblemente, es posible nada más, ¿verdad? Los felinos. Comen carne, ¿no? Posiblemente los felinos comen carne. O todos los felinos, ¿no? Posiblemente. No puedo decir, no puedo decir, que todos coman carne. No tengo la seguridad. Solamente tengo la posibilidad. Si yo digo algunos felinos comen carne, o si yo digo muchos felinos comen carne, estoy llegando tal vez a un parafraseo, ¿no? A un parafraseo, estoy diciendo lo mismo, ¿no? En plural. Ok. Ahora a la 4.
Sí, todos los sábados Pilar va al mercado. Y si hoy Pilar va al mercado, entonces no sé si es sábado. También puede ser que asista a otros días. Entonces lo correcto sería posiblemente. Es sábado, ¿no? Posiblemente es sábado. No puedo asegurar que sea sábado. ¿En cuál, ah? ¿En cuál, Angie? Ah, ya. Porque al decir que todos los sábados va al mercado, Sergio, al decir si todos los sábados va al mercado, es que Sergio, escúchame. Si Pilar todos los sábados va al mercado, todos, todos, te pregunto, ¿los demás días va o no va? Si ella va todos los días, todos los sábados, perdón, al mercado, todos los sábados, así dice, todos los sábados. ¿Los demás días, Sergio, va o no va? Puede ser, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? O sea, ¿los lunes puede ir o no puede ir? También puede ir. No lo sé. Entonces, si hoy Pilar va al mercado, si hoy Pilar va al mercado, ¿qué me acredita, qué me asegura que sea sábado si los demás días también podría ir? Esa es otra situación, Fabio, ¿no? Esa es otra situación, cosa que no se ha dicho en el texto, ¿no? En el ejercicio no se dijo eso, Fabio. Si hubiera dicho eso, claro, bueno. Pero en el ejercicio se dice, todos los sábados va al mercado. Los demás días, no lo sé, pero es probable que pueda ir. Así que si hoy Pilar va al mercado, puede ser sábado y también puede ser los demás días, pues. Claro, cuidado, esos son los cuantificadores. Si hubiera dicho, Sergio, si hubiera dicho solo, Sergio, si hubiera dicho solo, los sábados va al mercado, si hubiera dicho solo, ahora sí, si Pilar va al mercado, ¿qué día sería? ¿Qué día sería?
sábado, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no dijo solo. Tengamos cuidado con los cuantificadores. A veces nuestra mente ya se adelanta, no lo razona nuestra mente y lo asume por un hecho. Y lo asume por un hecho. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ya. Ya avanzamos, y las 5. Todos los peruanos son chilenos. Perdón. Dice todos los peruanos no son chilenos. ¿Cuál sería la conclusión? Claro, yo podría decir algunos peruanos no son chilenos, ¿no? O algunos no peruanos son chilenos. Muy bien, Hans. Pero también podría decir yo ningún... ningún chileno. Es peruano. Muy bien, avanzamos. Vamos a aplicar esto a un textito, vamos a seguir razonando así, ¿no? Con las conclusiones, cuando son certeras o cuando solo son probables, eso es importante. Cuando son probables no se marcan, señores, se marca lo certero, ¿no? Esa es más o menos la finalidad. Ya sabemos qué es la inferencia, ya sabemos que debemos encontrar información implícita. Pero cuidadito, puede ser que llegues a posibilidades y las estés marcando ingenuamente, pensando que son certeras. Cuidadito, pues, de eso se trata. Amigo Hans, amigo Fabio, vamos a este texto. Dice, hace unos años los psicólogos Redfron y Goslin de la Universidad de Texas idearon el test corto de las preferencias musicales. Y sometieron a varios centenares de jóvenes a sus preguntas. Los resultados publicados en la revista Journal Psychology muestran que si usted es amante del blues o del jazz, probablemente será una persona lista, imaginativa, tolerante y liberal. Además, de abierta a nuevas experiencias. Los consumidores del heavy metal coinciden en ser especialmente curiosos y habituales cabecillas sociales. Extroversión, locuacidad, energía y una elevada autoestima son los rasgos que predominan en los
fans del hip hop y del funky, y quienes escuchan las canciones de la popular Madonna o la banda sonora de Bailando con Lobos suelen ser sujetos conservadores, felices, agradables y con frecuencia emocionalmente inestables. A ver, chicos, ¿se logra ver la pantalla o no? ¿Elimino? Y así se logra ver, ¿no? José Antonio, tal vez tengas que desvincularte y volver a entrar. Ya, chicos, miren, hemos visto este texto que está hablando un poquito sobre una especie de test sobre las preferencias musicales. Miren, ¿ah? No es un error que no hayan tomado en cuenta a ese género o a ese tipo de música, creo, preparado para seres degradados como el reggaetón. No está el reggaetón. Ni tampoco está, pues, esa música, ¿no? Propia de personas así, un poco aisladas, ¿no? Como el trance. El trance, la música electrónica, no está presente. Pero sí está el hip hop, ¿no? Está el rap, el hip hop. Ahí está, miren, ¿ah? El funky. Y lamentamos todos que no esté acá la rica cumbia, ¿no? La rica cumbia y sobre todo tu rica chicha. Pero bueno, continuemos. Vamos a marcar las claves de la 1 y de la 2, a ver cuáles serían las respuestas. Muy bien, Fabio, a ver qué dicen los demás, qué marcamos los demás. Muy bien. Entonces, si le ponemos una X a la idea implícita aquí, la respuesta sería, claro, que para los científicos existe una relación entre las preferencias musicales y la personalidad. Y en la 2 se infiere que las preferencias musicales obviamente podrían dar una pista de nuestros rasgos de personalidad. La clave debe ser en la 2, la B de bueno. Perfecto, avanzamos ahora a los ejercicios propuestos. Este ya lo hicimos. Ahora vamos al texto 2. Dice, la ignorancia no degrada al hombre más que cuando va acompañada de la riqueza. El pobre está limitado por la necesidad y la penuria.
El trabajo ocupa sus pensamientos y reemplaza el saber. En cambio, los ricos, que son ignorantes, viven únicamente para sus placeres, que asemejan a las bestias. Es algo que vemos cada día. Se les puede además reprochar que no han empleado. Así. A ver. ¿Y ahora sí se ve? Ya, a ver, lo leemos. Dice, la ignorancia no degrada al hombre más que cuando va acompañada de la riqueza. El pobre está limitado por la necesidad y la penuria. El trabajo ocupa sus pensamientos y reemplaza al saber. En cambio, los ricos... Los que son ignorantes, los ricos que son ignorantes, viven únicamente para sus placeres, que asemejan a las bestias. Es algo que vemos cada día. Se les puede además reprochar que no han empleado su riqueza y su tiempo libre para lo que confiere a estos el más alto valor. Deduce que para adquirir el conocimiento es necesario. ¿Qué podríamos marcar acá en la 2? Ya, muy bien, buena Willy. A ver, ¿alguien más me dice por ahí cuál sería la respuesta?
Muy bien. Se desprende, dice que para adquirir conocimiento es necesario, a ver, el conocimiento o el saber es el objetivo. Este conocimiento o saber se puede alcanzar, en el texto dice, necesariamente con dinero, pues. Porque el pobre que no tenía dinero no alcanzaba el saber, estaba ocupado en buscar dinero. Se entiende, entonces, que si tuviera dinero, también tendría, pues, tiempo para el conocimiento. Ahora, los ricos que sí tienen dinero no lo hacen. ¿Por qué? ¿Qué les falta? Les falta sufrimiento para alcanzar conocimiento si ya tienen dinero. ¿Qué les falta? Les falta esfuerzo, pues, les falta empeño, ¿no? Entonces, la respuesta debe ser la C, dedicación y dinero. Dinero para no estar ocupado en adquirirlo. Y dedicación porque los ricos no tenían esta dedicación. Pasamos ahora al siguiente texto. Nos dice, la receta triunfante de la industria tabaquera está en las interpretaciones ligadas al edad. La curiosidad y el cándido espíritu aventurero, el anhelo de libertad, independencia y de un proyecto vital propio, todo esto lo tematiza la publicidad, los comerciales y anuncios transmiten la impresión de que fumar es de hombres y facilita la relación. La publicidad influye en las normas sociales en la medida que contribuyen a que aparezca como deseado fumar en público. Investigaciones sociológicas muestran también que cuanto antes se empieza con el consumo del tabaco, tanto mayor es la discrepancia entre la imagen ideal de uno mismo y la real. El texto se infiere que el consumo temprano del tabaco puede generar, ¿cuál sería la respuesta? Chicos, ¿logró cambiar la diapositiva?
Bien, acá la respuesta sería, ¿no? La inferencia a la cual podemos llegar es que podríamos generar una imagen distorsionada de uno mismo, ¿no? La clave sería la C. Muy bien. Avanzamos, ya tenemos tiempo para un poco más. ¿Ya? Avanzamos a este texto. Dice, en su obra Estructuras de la Mente, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, sostiene que la inteligencia no se limita a la habilidad de hacer cálculos matemáticos. De acuerdo con él, al limitar la inteligencia a la habilidad matemática, no se valora en toda su dimensión el potencial humano. Para Gardner, la inteligencia consiste en el dominio de un conjunto de habilidades para la solución de problemas y creación de productos en diversos aspectos de la vida humana. Esos diversos aspectos no pueden producir o reducirse a las habilidades de cálculo matemático. Por ello, contra la noción de una inteligencia, introduce el concepto de múltiples inteligencias. Cuatro. Se deduce que un muchacho hábil para el cálculo. ¿Qué podríamos llegar a marcar acá, jóvenes? Agua, filtrante, claro. Sí, eso es claro. Ya, muy bien, chicos. Acá la respuesta tendría que ser la alternativa la D, ¿no?
tendría una inteligencia solamente parcializada, en parte. Porque para Garner la inteligencia involucra o implica más el evento, ¿no? Más elementos. Bueno. Gracias por su atención, chicos. Pueden pasar ustedes a su evaluación diaria. Gracias. Gracias por su atención. Gracias.